abierto por la reforma electoral. Y bueno, justamente para ahondar, hacemos contacto con la doctora María Marván Laborde, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y ex consejera del antiguo Instituto Federal Electoral. Doctora, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre. Muchísimas gracias, muy buenas noches. El gusto es mío, Paco. Muchas gracias por la invitación y muy buenas noches a todo el auditorio. Gracias, doctora. A ver, dame una primera opinión. Hoy se terminó este Parlamento abierto. ¿Qué nos deja? Mira, lo primero que hay que definir es qué es un parlamento abierto. Un parlamento abierto parte de la idea de la convocatoria a la ciudadanía para legislar juntos. No es una pasarela sobre una iniciativa ya cerrada, digamos, terminada, en donde lo que se busca es pues que haya una serie de opiniones públicas, pues simplemente para después pasar a votación lo que ya se había mandado desde el principio. Creo que el Parlamento abierto, la idea del Parlamento abierto, la lógica del Parlamento abierto, es convocar a la sociedad, a organizaciones de la sociedad civil, a la comunidad de práctica, autoridades diversas, para legislar de manera conjunta, no para ventilar unas iniciativas que aparentemente son inamovibles. Ahora, Creo que esa es una de las preocupaciones centrales y en esa lógica creo que a diferencia de la reforma de 1977, de la reforma de 1990, claramente de la reforma de 1993, 94, después del asesinato de Colosio y el estallido de la Guerra Zapatista y de 96, los foros son previos a la iniciativa, no hay un borrador, hay una convocatoria amplia y por definición las reformas electorales nacen de demandas de la oposición y a partir de ahí, digamos, el partido en el gobierno pues ve cuánto cede o cuánto no. En este caso estamos partiendo de una iniciativa presidencial que no ha escuchado a la sociedad y que parte de una suerte de diagnóstico hecho desde la presidencia, sin poder demostrar ninguna de las afirmaciones que allí se dicen y que no cuenta con el consenso de las fuerzas políticas. En una Cámara legisladora, los consensos se construyen y a veces uno gana y a veces otro pierde y se cede un poquito aquí y un poquito allá. Pero es sumamente peligroso para la estabilidad democrática tener una reforma electoral que no nace del consenso y que no se aprueba en el consenso y no es lo que estamos viendo. A pesar de que haya habido una serie de foros, llamadas Parlamento Abierto, que en realidad pues fue una pasarela de opiniones que tengo la impresión que van a servir exactamente para lo mismo que sirvieron en el caso de la reforma eléctrica. Aunque hay una situación diferente, doctora, y estoy totalmente de acuerdo con esto que acabas de decir, pero hoy ya no hay mayoría de Morena en el Congreso. ¿Eso podría cambiar las cosas? A ver, ok, ya no hay mayoría, ya no pueden cambiar la constitución por ellos mismos. La complicación evidentemente que tenemos es si hay tiempo para generar esos consensos. Estamos ya en el último tercio del sexenio. La reforma que se propone es una reforma fundacional, cambia el sistema de representación, cambia de manera radical las autoridades electorales, cambia de manera radical cómo se eligen las autoridades electorales nacionales, desaparecen las autoridades electorales locales y queremos eso aprobarlo, pues en realidad entre este periodo legislativo y el siguiente.
para llevarla a testear, dicen de manera pocha, digamos, para probarla en una elección presidencial donde, si las cosas salen mal, pueden salir muy, muy mal. Ayer, doctora, estuvo Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del instituto allá en estos parlamentos, y también estuvo, por supuesto, en la Cámara. Y una de las cosas que mencionó insistentemente es que no hacía falta una reforma electoral. Yo te pregunto a ti, ¿de verdad no hace falta una reforma en ningún sentido? A ver, yo creo que aquí hay que distinguir dos cosas. Sí. Nos urge una reforma electoral para tener una buena elección en el 2024. Yo estoy de acuerdo con el consejero Lorenzo Córdoba, no hace falta. Hay cosas mejorables en nuestro sistema electoral, hombre, por supuesto, nada más faltaba que no. La pregunta es si podemos entrar a una reforma electoral tan radical, refundacional, a 2 años de que acabe el sexenio, cuando además hay que reconocer que las elecciones han salido bien. La elección del 15 salió bien, la elección del 18 salió bien, la elección del 21 salió bien, y todas las elecciones locales que se han organizado han llegado a buen puerto, y creo que eso es muy importante. Eso quiere decir que partimos de la soberbia de decir que no hay nada perfectible en el sistema electoral. Desde luego que no, y no creo tampoco que sea la postura del consejero presidente, porque lo he escuchado en otros foros. Se pueden mejorar las cosas, pero una reforma tan radical como se está planteando, para probarla por primera vez a ver si nos funciona o no en la elección presidencial, en donde cambiamos de cuajo la representación, las autoridades locales desaparecen, las autoridades nacionales se eligen por voto universal y secreto. Tendríamos que, o sea, para estas alturas, en 12 meses, ya tendríamos que tener elegidos a los consejeros electorales y a los magistrados electorales, cuando ni siquiera tenemos la ley, ni siquiera un esbozo de la misma. La gran mayoría de las veces, cuando se presenta una reforma constitucional, ya hay pactos entre los partidos políticos de los detalles que deben ir en la ley secundaria. Y eso ha sido algo que ha distinguido las reformas electorales desde la apertura de 1977. En este caso, hasta donde yo conozco, no hay ni siquiera un borrador de leyes secundarias, mucho menos un acuerdo alrededor del mismo. En ese sentido, yo coincidiría con el doctor Córdoba, con el consejero presidente Córdoba, no es indispensable una reforma electoral, porque no estamos en una crisis que nos plantee que si no reformamos algunas cosas no va a salir bien librada la elección. Caso, por ejemplo, contrario fue en el 94. En el 94 se hicieron reformas muy importantes después de que se levantó el ejército zapatista y después del asesinato de Colosio. Por eso fue posible hacer una reforma que no cambió, por ejemplo, la forma de representación, porque había que solucionar una crisis política. Hoy no hay una crisis política que solucionar, que nos diga, si no hacemos la elección, no va a haber la reforma, no va a haber manera de sacar el 24. Caray. Doctora María Barbán, siempre ilustrativo tu punto de vista, tu apunte sobre estos temas y en especial la reforma electoral, de lo cual sabes mucho. Doctora, te agradezco mucho. La agradecida soy yo. Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Bueno, pues ahí tiene usted ese apunte interesante. Todavía tendremos que hablar mucho en el entorno de la reforma electoral. Vámonos con otros temas porque...